dos pizzas. ¿Cómo está? Está bueno. Son dos pizzas, bola. Bien, chicas. Porque la mamá, su mamá le está diciendo que ya le hizo la presión un ratito más. ¿En serio? Es que las niñas andaban allá jugando unos jueguitos. Y Yami, ¿cómo estás, Yami? A ver. ¿Qué pasó con la amiguita que? Dijo que ya y yo era para tener un ratito más. Ajá. ¿Y lloró? Les digo porque ahí está la niña del dragón. ¿Y era tu muñeca, Yami? ¿Te la regresó o no te la regresó? No, ahí está, era. Mi había dicho que le apretó otro ratito. Le apretó otro ratito. Porque estaba llorando. ¿Cómo se llama el negocio ese? ¿Dónde piquen? Se llama... La semana pasada que vinimos no les pude mostrar, miren, ese es el menudo que venden aquí en Plaza Galerías, se llaman las gorditas. Y estas son las gorditas, por ejemplo esa gordita es de chicharrón crujiente, eso es normal, una gordita sin nada, te la dan con el menudo. Y compramos pizza, Yami, ¿qué vas a comer tú? ¿De? ¿De qué? De puro queso, a Yami le encanta la pizza de puro queso. Y como yo estoy a dieta, voy a comer nada más un pedazo de pizza, ¿va? ¿Qué sí, Yami? Yami, ¿cuántos vas a comer tú? 10. Wow. Vamos a ver. Esta es de, a ver, ¡ouch! Suprema. Y la de abajo es de puro queso, Yami. Entonces, chicas, provecho, las que están comiendo, las que van a comer, provechito. Tienen sus orejitas de gatito, wow. Entonces, diles, provecho, chicas, diles. Diles, provecho, diles, ¿qué vas a comer? Voy a comerme 10 pesos de pizza, diles. 10 pesos. Muy bien, Yami. Entonces, ahorita nos vemos, chicas. ¿Está bueno? Muy bueno, gracias. El menú de lo que nos gusta aquí que está, no tiene nada de grasa, miren, está limpiecito, limpiecito. Y ahora está muy sabroso. Y las gorditas esas de chicharrón crujiente están muy buenas también. ¡Provecho, chicas! ¿Y cuáles zapatos te quedaron? Los acá. A ver, ¿los tuyos, Michelle? ¡Wow! Están bonitos, ¿verdad? A ver. Están muy bonitos. ¿Qué, Yami? ¿No te quillaron? Y anda papá, mira. Y anda papá haciendo fila para buscar que les batallen los zapatos. Oh, mira, tiene como un... Ah, es una paloma. ¿Qué es? ¿Una paloma? Uh-huh. Están bonitos. A ver, la Cenicienta. Sí, tu número. Ajá. ¿Te aprieta? ¿Dónde? De atrás. ¿Pero qué número son? 16. Son 15, no son 16. Ahí está. 16. Ah, son 16. ¿Qué te compraron? A ver. ¿Con qué? Me tocó este y de... No. ¡Wow! Me tocó Gecko. ¡Gecko! Y todo esto, miren, ya llevamos aquí cuadernos. ¿Qué más llevamos? Cajitas para colores. Ah, faltan las... Te va a faltar ir a comprar las, los colores, plumas, lápices. Pero ya la de los cuadernos ya le llevamos todos. La cajita. Allá van. Mi cajita. No, sácate la boca, te puedes ahogar. Chicas, mi cajita es rosita y mis cuadernos también. Ah, sí, todos los cuadernos son rositas. Y ya, mira, vamos a ir a comprar. Ya, mi, ¿qué te falta comprarte a ti? La falda. ¿Tu falda y qué más? Los zapatos. Y las calcetas. Los zapatos. Ah, las niñas también les faltan calcetas. ¿Y la falda, no? ¿Y tu falda, Yami, también? Y son magníficas. Oh, es verdad. Entonces, ahorita que vamos a la tienda, las miramos, diles, Yami. Wow, música para bailar. Wow. Ahí van los, ahí van las niñas grandes, acá van otras niñas. Miren a Allison. Miren la de tacones. No viene taconada ella. Y ahí está el Chuy, está mi cuñado aquí anda también. Y la Paola que se atravesó. Aquí llevamos ya todo, cuadernos, las cajitas de los colores. En la casa las enseño todo lo que llevamos aquí ya. Aquí ya van a ver los lentes. Ah, chicas, y también falta mi mochila. Ah, y tu mochila, sí, cierto, también falta tu mochila. Y tu lonchera, Yami. ¿La compré en la zapatería? Sí, yo creo que sí, no la compré otra vez. La
que yo quiero más es que tiene muchas emojis. ¿La de emojis quieres? ¿Y tú? ¿Y de qué? Como Sheila, ¿vas a querer de emojis? Sí, pues ya no quise hacer. ¿Y dónde vas a comprar las mochilas? Ahí donde las miramos Sheila, Michelle. ¿Pero cuándo las vas a comprar? Hoy de ratito. Sí. Son igualitos a los tuyos. Sí, son igualitos. Sí. ¿La que sí, Yami? Yo sí quiero mejor de emojis. Ok, pues entonces ahorita nos vemos. Vamos a ir a la Casco, ¿no? Y a comprar la falda de Yami. ¿Va que sí, Yami? Sí, pues yo. Ok, pues entonces ahorita nos vemos. Chicas, llegamos a la casa. Fuimos a la ley. Fuimos a la Jasco a comprar lo que nos faltaba, los útiles de la escuela. Y de hecho, hermanos. A comprar los zapatos, ustedes vieron. Ahorita les voy a mostrar lo que les compré a cada una de las niñas. Y fuimos a comprar el mandado de la quincena. Bueno, no el mandado, sino lo que usamos por quincena, que viene siendo el jabón. El jabón de trastes, el champú. La barrita para el baño. El pinosol. ¿Qué más compramos en la ley? Papel de baño. ¿Qué más compramos en la ley? Nada más, ¿verdad? Sí, papel, pues lo que usamos por la quincena nada más. Comida. Y pues ya les compré también las calcetas, camisas para la escuela, calcetas, los zapatos, los útiles y las mochilas. Yo creo que se las compro fin de semana. Y pues aprovechando, chicas, pues compramos para hacer de comer. ¿Y a qué? Pues aprovechando, compramos para hacer de comer. Déjenme les muestro, chicas. Miren lo que tengo aquí pegado en mi refrigerador. Tengo hace 15 días, como 15 días más o menos, fui con el nutriólogo. Ya tengo aquí mi lista de lo que tengo que comer. De hecho, ya me toca pesarme. Pesé 106 kilos. 106 kilos. Me toca pesarme igual. Sí siento que he bajado más, no sé, 100 pesos. Porque en tallas, los pantalones ya me quedan grandes. Y los shorts, ahí está Alison saludándolos. Nada más que les cuento que traigo bloqueador. Y me... pues es grasoso, pues se me da muchísimo calor. Prende el aire, Michelle. La refri, amor. Entonces les decía que tengo que ir esta semana, tengo que ir a empezarme a pesar y todo. Ahí sí es que me cambié de lugar. Fíjense, mi carita la traigo un poco más limpia. Ya no traigo tan marcado las manchitas del acné. Me he estado poniendo bloqueador solar número 100. He estado usando el bloqueador y siento que sí se me está desmanchando. No mucho, pero sí va poco a poquito. Por ejemplo, normalmente yo tengo, no sé si se puede decir, maña o costumbre de chuparme mucho los labios. Y aquí en tiempo de frío se me hacen aquí una costra fea, fea, fea. Y miren, se me parece que tengo bigote, tengo la marca aquí. Y he estado usando el bloqueador solar y siento que se me está blanqueando. Miren, de hecho aquí estoy enfrente del foco y se nota un poquito más, pero no se nota tanto como antes. Tengo fotos donde se me nota demasiado y no se me notan tanto las... Aquí, lo que sí, esto de aquí no me lo puedo quitar, es una mancha que me salieron por el sol. Es que aquí el sol es tremendo ahorita en tiempo de calor. Es que me vine para acá, aquí está la elíptica. De hecho empecé ya ayer subiéndome la elíptica. Hoy no me subí, pero ayer sí me subí. Ahorita en la noche me quiero subir en elíptica, hacer no sé, una media hora. Algo que me dijo la nutrióloga que he estado tratando de hacer, me comentó, normalmente siempre te recomiendan que hagas 30 minutos de ejercicios. Te dicen, haz tus 30 minutos diarios, pero lo que ya me recomendó hacer 20 minutos más, 10 minutos más. ¿Por qué? Porque después de esos 30 minutos, tu cuerpo empieza a agarrar tu grasita, o sea, sin parar. Si tú te agarras caminando sin parar, más de 30 minutos seguidos sin pararte para nada. Nada de que te detuviste a moverle al celular, nada de que te moviste a nada. Tú caminando más de 30 minutos, me dice que después de esos 30 minutos, tu cuerpo empieza a agarrar tu grasita como energía para seguir en la caminata, para seguir corriendo, para seguir en lo que sea. Entonces, os recomiendo, chicas, es algo que estoy empezando a hacer y estoy tomando demasiada agua. De hecho, varios de aquí ya saben, a mí no me gusta tomar agua. De hecho, ni soda, ni nada que tenga que ver líquido, no me gusta tomar casi. He estado tomando demasiada agua y la verdad sí he notado mucha diferencia. Como les digo, me siento más liviana, me siento mucho mejor. Como porciones pequeñas, pero varias veces al día. Casi no como grasas. Estoy cambiando ya mi alimentación bastante. Por ejemplo, ahorita me comí 2 pedazos de pizza cuando antes me comía 4 pedazos de pizza. Hasta 5 pedazos de pizza me comía. Y no, ya. Y de hecho, tengo como un mes y medio así como no. Como 2-3 semanas más o menos. Y si noto la diferencia, me lleno ya más rápido. Entonces sí hay mucha diferencia, sí. Y principalmente este cambio lo estoy haciendo porque me diagnosticaron, al parecer tengo prediabetes.
No me la han diagnosticado, pero sí me dijeron que le baje mucho el azúcar y empezármela. Entonces, yo esta semana ya tengo que empezar a checarme el azúcar todos los días en ayunas. Entonces, pues es algo que sí es, ¿cómo les puedo decir? Sí es algo peligroso, y más porque vengo de familia diabética. Entonces, sí estoy empezando pues ya a bajarle a todo eso. De hecho, todos, ahorita todos ya se suben a la elíptica. Es que vamos llegando y el aire lo acabamos de prender. Déjenme, ya me quiere decir. ¿Cómo? Venimos a una tienda, allá había lobos, a ver una valla, allí en el centro había un lobo. Ok, fuimos a la mueblería, porque como en el video pasado vieron, andamos buscando un refrigerador. Entonces fuimos a la mueblería y estaban estos globos con un palito. Y a papá se le cayó el palito, ¿eso dijiste? ¿Y qué pasó, mami? Se voló uno. Se voló un globo, ay no. Es lo que me encontré en el suelo. Entonces, ahorita voy a hacer... ¿Qué vamos a comer ahorita? Tortilla con carne. ¡Quesadillas de carne! ¿Qué vamos a comer? Quesadillas con carne. Quesadillas con carne y con queso. Mucho queso, ¿ah? Entonces, necesito guardar... ¡Ay, esa puerta del horno no le puede... ¡No la miren! Que no la puedo poner porque Barba me la tumbó. No le he podido tumbar. Bueno, no puedo poner, perdón. Bueno, entonces ahorita las miro, chicas. Voy a guardar todo mi mandado. Voy a empezar a cocinar y ahorita nos vemos... Ya que cocine, miren, aquí compré todo lo, aquí vienen varias cosas de Walmart, en los útiles, en Walmart están en 8 pesos los cuadernos de muy buena calidad y estas están en 20 pesos. Y tienen otras muy parecidas a estas, más económicas, en 9 pesos. Nada más que estas se me hicieron más resistentes que las otras todavía, miren. Y están muy bien, de hecho compramos, estos son los cuadernos que les digo. Ay, no, es que se me está cayendo todo. De ese estilo son los cuadernos, los tienen en 8.70, 9 pesos, como quien dice, porque no te regresan los centavos. Y están muy bien, esos son de rayas. Y en Jasco les compré las de cuadrículas. Ahorita les muestro todo, que ya les muestren todo lo que les compramos. Carnita, miren, para las quesadillas. Venga Paula con su hermana trapeadora. Y mi Bárbara anda barriendo, ¿va que sí, Bárbarita? Y Paula andaba trapeando el cuarto y aquí andamos. Yo estoy haciendo de cenar, miren, ya está la carnita aquí. Disculpen el desorden, pero no he guardado el mandado todavía. Acá tengo ya carnita ya asadita. Y aquí estoy esperando que salga esta para empezar a hacer las quesadillas. Y como yo lo que voy a hacer una quesadilla y un taco nada más sin queso. Entonces, pues miren, ay, qué rico. No se imaginan cómo huele. Le estoy echando sal de ajo. Sí, puro sal de ajo nada más y huele muy bien. De hecho, yo creo que tenía... Ah, sí, tengo salsa china. Ah, tengo. Sí, sí hay, ¿verdad? Sí, acá está. Ay, está acá arriba en la cena, mira. Y ahí está. Así que hasta que esté listo todo, ya les sigo grabando, chicas. Ahí está, miren, mi quesadilla. Y se tiene quesadilla con carne, voy a echar guacamole. Y voy a comer. Acá nos quedó una quesadilla. Y pues esa es la limonada con fresa que les dije, miren. Está riquísima. Entonces, provechito para las que están comiendo, para las que van a comer. Y pues, ahorita nos vemos, chicas. Provecho, que disfruten sus alimentos si están comiendo, desayunando, cenando. Y esa es mi cena del día de hoy. Pues miren, chicas, aquí está todo lo que les compré a las niñas. Borradores, plumas, sacapuntas, plumones, lápices, gomas, colores, juegos de geometría. Ah, calcetas. Por ejemplo, esas azules son de Evelyn. Y esas blancas son de Bárbara y Allison. Playeras blancas también de Bárbara y Allison. Todos estos cuadernos aquí son de Allison y de Bárbara y de Evelyn. Y aquí hay también es uno cuadrícula para cada una. Camisas blancas. Calcetas blancas. Las calcetas blancas, los zapatos, las cajitas para los colores. Y de hecho me faltó comprar todavía las mochilas y ya unas que otras cositas, ¿verdad que sí, Fanny? Por ejemplo, las tijeras me faltaron. Ajá. Y ya lo que van pidiendo ahí que en el transcurso cuando van entrando. Pero pues hasta ahorita ahí está todo ya. Ya esta niña ya trae pijama porque ya se va a ir a dormir. Y aquí estoy editando un video. Hey, no, 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 no.